Debiste parar a preguntar por la dirección. ¿Estamos perdidos? No, no estamos perdidos. Sí, estamos perdidos, pero no por mucho tiempo. Oh, eres tú. Ah, ningún trabajo es demasiado grande ni demasiado pequeño. Niña resuelve todo, siempre de guardia. Niña encuentra a dónde tiene que ir. Señor Niña, no estamos perdidos. Uy, me corté con el papel. No hace falta el mapa. Vayan libres como pájaros. Tuit, 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 tuit. Sí. Tuit, 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 tuit. Eso es maravilloso, Niña resuelve todo. Vamos todos andando. Tuit, 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 tuit. Esperen un momento. No sé dónde estoy. ¿Cómo voy a llegar a la casa? ¡Alto! ¡Esperen! ¡Oh! ¡Oh, bien hecho! Te comiste todas tus zanahorias, Olivia. Ahora, ¿qué tal un poco de pudín? ¿Qué me dices? ¡Gracias! ¡Oh, Olivia! Lo siento, mamá. Las noticias de Planeta Sketch. Aquí están los titulares, conmigo Sally Van. Y conmigo Mike Hoy. Después de 10 años de investigación, los científicos revelan por qué los pájaros trinan, porque no se saben la letra. Además, los científicos cruzaron un elefante con un pez y obtuvieron un pez con trompa y buena memoria. ¡Ah, qué ridículo! Hablando de ridículo, después de plantar semillas de amapola y que brotaran amapolas, una chica dijo que plantaría alpiste para que brotara un periquito. Y un chico ridículo se cayó de un árbol porque su madre le dijo que le sacara todas las hojas del jardín. Y un reporte del noticiero revela cuál es la mejor forma de mantener a una chica tonta en suspenso. ¿Cómo? Te lo diré mañana. Buenas noches. Buenas noches. Vamos, dímelo ahora. No. Por favor. No. Vamos, Mike. No. ¡Feliz cumpleaños, perrito! Te compramos un montón de golosinas saludables. Oh, las conozco. Las cosas saludables saben horrible. ¡Caramba! Esto está delicioso. ¡Ñumi, ñumi! Oh, ¿de veras? No debiste molestarte. Miren mis ojos, controlados por las antiguas fuerzas de la hipnosis. Ahora harán el pastel de cumpleaños más delicioso que un perro haya probado. Un pastel para recordar. No busquen un tazón, háganlo en el suelo. Ponle más salchichas. ¡Excelente! Agrégale todas las galletas que tengamos ahora. Necesitamos salsa boloñesa. ¡Saca tu caga de mi pastel de cumpleaños! ¡En serio! Ahora, agrégale tocino, mayonesa y salsa inglesa. ¡Eso es lo que yo llamo un pastel de cumpleaños! ¿Cuánto falta, capitán? Ya te lo dije. ¿Puede fijarse otra vez? No puede faltar mucho. Está bien. Tiempo estimado de llegada dentro de 2 años, 3 meses, 4 días, 8 horas y 15 minutos. ¡Yahoo! 5 minutos menos.
¿Jugamos a algo? De acuerdo. ¡Yahoo! Viejo, diles la verdad, sí, vamos, viejo, ve por ellos, ve por ellos, todo. Ve por ellos. Mamá le dijo, ve a limpiar tu cuarto ya. Con una escoba lo envió hasta allá. Ya. Viejo, el olor estaba empeorando. Por eso no volvió por un rato bien largo. ¡Oh, no! Oh, para esto te conviene taparte la nariz, hermano. ¡La nariz! Sus calzoncillos sucios olían a mofeta. De la mugre se caían las viejas camisetas. Un rato muerto, seco como pasa. ¡El sándwich de atún que dejé en su gaveta! ¡No toques! ¿Por qué lo tenías que tocar? ¡Es hermoso, hermano! ¡Mira estas manchas! ¡Esto es arte, viejo! Eso definitivamente lo vas a devolver, viejo. ¡Te lo aseguro! Ardilla de servilleta le gusta la biblioteca. Ella piensa que buscar libros es muy divertido. Ella piensa que la hora del cuento es muy divertida. Pero también piensa que ser un marcalibros no es nada divertido. Una carrera, tía. Está bien. ¿En tu marca? Prepárate, tía. ¡Ya! ¡Mira cómo voy! ¡Quedé sin gasolina! El pasado martes se cumplieron 60 millones de años de la desaparición de los dinosaurios. Hubo muchas razones para eso. Esta es una de ellas. La número 14 y 16 novenos. Horacio, el equipo del noticiero estará aquí en un momento. Lo único que tenemos que hacer es quedarnos parados y vernos campestres. Si tienes, aunque sea un pequeño accidente, nos despedirán. ¡Oh, cielos! ¿Hay algo que quieras sacarte de encima antes de que llegue la gente? Estoy bien, tía. ¿Seguro? Bien, caballito. Aquí tienes algo para comer. Golosinas para ponis. Horacio. ¡Rico! Ya sabes lo que pasa cuando comes demasiadas de esas cosas. No. Correcto. ¡Espera! ¡Espera! ¡Ah! ¡Animal glotón! ¡No es justo! ¡Silencio, tía, por favor! ¡Acción! ¡Soy Mike Orr! ¡Oh, no! ¡Reportando desde el hermoso Salón Pandworld! ¡Oh! ¡Bien hecho, tía! ¡Estoy aquí con...! ¡Ahora me contagiaste! Oh, no. ¡Eso! ¡Es todo! ¡Fue tu culpa, tía! ¡Ah, señor Buffet! Ajá, ajá. Veamos qué tenemos. ¡Sí! ¡Cielo santo! Me tragué una espada, doctor. ¿Se tragó una espada? Eso fue lo que dije. ¡Ah, increíble! En todos mis años como doctor, nunca había visto algo así maravilloso. ¡Mi propio pincho de carne!